Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la entrevista. Y en esta ocasión, y debido a todas las situaciones de efervescencias políticas, bueno, pues hoy tenemos un invitado, está con nosotros Rafael Valderas, quien él nos va a hablar precisamente de una situación que se ha presentado allá en Villa Allende. Él está participando en el proceso electoral, pero bueno, hay una serie de rumores en torno a lo que es su participación en esta elección del próximo domingo. Agradezco mucho que haya aceptado nuestra entrevista a Rafael Valderas y lo saludo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes. Pues sí, hay muchos rumores, hay muchas situaciones que pues me están afectando. La gente me pregunta en las calles, oye Rafa, ¿qué pasó contigo? Nunca pensamos esto, sabemos que no eres capaz de venderte, no eres capaz de esto, que eres una persona honesta, íntegra. ¿Qué pasó con ese rumor, no? De que decliné por otro candidato. En realidad, no lo he hecho ni lo voy a hacer, ¿sí? No voy a traicionar a mi equipo, la gente que ha estado confiando en mi persona. Entonces, son rumores que bueno, para este, que me den este espacio, porque con esto puedo aclarar que no he recibido ni recibiré ningún peso para declinar por nadie. Y bien, y es que toda esta serie de rumores se ha dado en la última semana, precisamente cuando el domingo se pensaba que habría elecciones, estas se suspendieron y ahora este domingo, ¿no? Entonces, en ese inter se ha dado este, pues, rumor, digámoslo así, que usted había declinado por otro candidato. Me invitaron, efectivamente me invitaron la mayoría de los candidatos, pero lo consulté con el equipo que me está apoyando, y no hubo esa posibilidad. Me dicen, Rafa, no puedes ir tú atrás de otro, tienes que ir al frente, y pues me debo a ellos. Siempre he dicho que de llegar a la agencia vamos a mandar como equipo, no va a haber alguien que dé órdenes estrictamente, no, sino consultar, hacer las cosas como el equipo lo convenga, ¿no? Para bien de pues de sí, además sobre todo para la población de allá de Villa Allende. ¿Para quién usted con quién habló? ¿Qué le sugirieron? ¿Le hicieron alguna propuesta? ¿Usted sí la recibió de que declinara? Me invitaron, acepté dialogar con ellos, no pasaba nada. ¿Qué no grupo, somos... perdón? Primero fue el profesor José Trinidad, posteriormente fue también es Alejandro Trujillo, me visitó también el señor Rodrigo Hernández Galván. Platiqué con varios de ellos, platiqué también con el licenciado Noriel. Fueron personas que amablemente me invitaron. No hubo ningún comentario así, decir no hubo detalles de ninguna naturaleza mal, ¿no? Fue todo sano, fueron propuestas que me hicieron. Finalmente el equipo y yo decidimos no, decidimos ir solos en este proyecto, y no aceptamos. Fueron estas personas los que me invitaron. La que se acercaron a usted, ¿no? Quizá la mejor esta situación de que usted aceptó platicar con ellos, pues llevó a pensar a la gente que usted había declinado o se había sumado a otro equipo, pero bueno, pues hoy lo dejan claro que no es así. Efectivamente. Ese comentario, esas visitas precisamente sí causaron ese rumor, y por ahí algunas personas que pertenecen a otros equipos empezaron a decir que efectivamente que ya me habían llegado al precio, que me habían ofrecido, hubo el primer rumor de 80,000 pesos, después que me dieron 150,000 pesos, y luego que otro candidato me dio no sé qué cantidad. Digo, no, pues ya con eso ni compito, ¿no? Me retiro y me voy con una lana. Pero no hay nada de eso, ¿no? Yo no me presto a este tipo de juegos. Don Rafael, ¿cómo ve usted el escenario? Estamos a 2 días prácticamente que se lleven a cabo estos comicios. ¿Cómo ve usted esta situación? Me preocupa. Yo lo que le pediría al doctor, el presidente del consejo, que nos reforzaran con más vigilancia, porque mi equipo es disciplinado, pero mucha gente es inconforme porque no hay lista nominal, ¿no?
Es un el OSR por lo que se identificaría a la persona. Entonces, mucha gente no está conforme. Muchísima gente no está conforme. Dicen que cómo es posible que si muchos años hemos votado con lista nominal, nombre y foto, y ahora pues no sucede tal cosa. Entonces, sí hay esa inquietud. Hay gente que menciona que van a reventar las elecciones, hay gente que dice no vamos a permitir que se instalen, hay comentarios fuertes. Entonces, yo, pues nos debemos a la gente, lo que ellos decidan, sobre eso vamos, ¿no? Pues sí, y bueno, pues hacerles también mención a la gente de nuestro auditorio que efectivamente se dio ese brote de inconformidad, esta situación de parte de los candidatos agentes y subagentes municipales, pero que de ninguna manera tiene que ver con que no quiera el órgano electoral no utilizar el estado nominal, sino fue una información que el INE dio que no ha lugar a prestar esta lista nominal porque estamos en vísperas de celebrar elecciones precisamente el 1 de julio. Pero entonces, ¿no ha dejado contento esto a la gente allá en Villa Allende en el caso del proceso? En realidad no, a mucha gente no. Lo que pasa es que no le han entendido este cambio, ¿no? Yo creo que debemos, en mi caso, entender que si las cosas son así, pues hay que disciplinarse. Pero también no tiene uno el poder de decirle a la gente no hagas esto o no hagas lo otro, ¿no? Yo en el caso de mi equipo nos disciplinamos, comentamos, llegamos a acuerdos y decisiones que se tienen que tomar las hacemos de manera correcta. Yo no estoy de acuerdo en la violencia, obviamente, pero la gente está confundida. Ese es, creo que, el detalle que faltó más información para la ciudadanía. ¿Confundida en qué sentido? En cuanto a las listas nominales, precisamente. Ajá. La lista nominal es donde aparece su nombre, aparece el número de sección electoral y aparece, pues, de alguna manera el domicilio en base a la credencial del elector, que eso es lo que no se va a poder utilizar. En el OSR nada más aparece un número que significa el número de sección electoral, y que precisamente por eso hay ahí la suspicacia de que esto se puede prestar a un fraude. Es así, ¿verdad? Efectivamente, esa es la duda, esa es la duda. Viendo las cosas como son, yo creo que estaría normal, pero la gente no está enterada bien de cómo es la mecánica esta nueva, ¿no? Yo entiendo que porque ya vienen los comicios federales, pues hay todavía el retraso en los padrones. Pero yo lo entiendo, la ciudadanía no ha sido bien informada, yo creo, en ese sentido, por eso es que existen ese tipo de inconformidades. Y bueno, pues entonces esto pudiera poner en riesgo la elección, señor Rafael, entiendo que usted me dice eso, ¿pudiera la gente no aceptar que no haya lista nominal en Villa Allende? Así es, los rumores de la ciudadanía son así, yo lo he escuchado de viva voz, y pues lo primero que pido, guardar orden, ¿no? Pero la gente está así con ese sentir. Y bueno, pues realmente hemos pedido la entrevista con don Rafael Cebalderas, porque pues en los últimos días había surgido ese rumor, había también inconformidades, precisamente tocar el tema esta noche del listado nominal, que parece ser que a pesar de que reciben un documento oficial los candidatos de que no es posible prestar esta lista nominal, bueno, pues aún así siguen las inconformidades. Pero ¿qué hay de cierto, Rafael Valderas, de que por ahí alguien o dos o tres personas tienen un listado nominal y es en el cual se quieren basar? Digo, porque tener el listado nominal no es así tan sencillo. Yo no puedo tener aquí en mi estudio el listado nominal porque entonces yo estaría infringiendo la ley, estaría cometiendo un delito. El listado nominal es un documento que únicamente corresponde tenerlo al INE, a la autoridad electoral, y usarlo en los tiempos en que precisamente se celebren elecciones. No es así de que pues fulano de tal tiene un listado nominal y él lo quiere prestar para que se celebren las elecciones en Villa Allende o en Mundo Nuevo. O sea, digo, y quien diga que tiene un listado nominal, pues es tanto como que ya debe entregarse a la autoridad electoral o la autoridad electoral actuar en consecuencia
porque entonces estaría infringiendo la ley cualquier persona que la tenga. Así es, he escuchado el rumor, no sé efectivamente quién la tiene, pero también sé que ya tienen esa documentación, entonces sí se me hace delicado, obviamente, porque si alguien la tiene, está violentando en algún sentido. Y además, ¿cómo lo encontró? Digo, en el mercado negro en Tepito no creo que exista listado nominal de aquí del distrito de Coatzacoalcos o del municipio, pero bueno, pues esto sí pone precisamente pues en qué pensar, y sobre todo en el tema del riesgo, ¿no? Que la gente no quiere aceptar que se use el OSR, uh-huh, y que prefiera o que siga insistiendo en el tema de usar el listado nominal. Pues sí, la verdad es que tiene que de alguna forma aclararse esto, ¿no? Para que las elecciones se lleven a cabo. Pero en lo personal, bueno, ya no correspondería a mi persona, ¿no? Llegar a aclarar digo, esto, ¿no? Ya cada uno de los candidatos tiene esta información de la cual le han hecho llegar las autoridades de la Comisión Municipal Electoral. ¿Es así? ¿Esta información sobre que no podrían utilizarse el listado se los hizo llegar a ustedes la Comisión Municipal Electoral? Sí, respondieron después de un documento que firmamos para solicitar que hubiera lista nominal. Respondieron que efectivamente no se podía y dieron los ¿qué le puedo decir? El resolutivo. Exactamente. Entonces, finalmente sí nos avisaron, nos entregaron una copia del porqué, y pues hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, ahí es donde está algún detalle. La semana pasada, el sábado, para ser exactos, previo a lo que se celebraría los comicios del domingo pasado, ustedes se reunieron precisamente, ¿no? Esto fue en las afueras de la Junta Municipal Electoral, cuando exigía precisamente ustedes como candidatos que hubiera el listado nominal. ¿Se volvieron a reunir posteriormente una vez de que ya les dieron este resolutivo? ¿Todos están de acuerdo o no hubo reunión? Hubo reunión, pero no así muy formal. Hubo pláticas entre candidato y candidato, algunos conformes, algunos inconformes, poniéndonos de acuerdo si se permitía o no la elección. Finalmente, yo he escuchado que hay desgaste económico de algunos y que, pues, de no llevarse a cabo, vendría un interino y posteriormente participar en una elección posterior, ¿no? Entonces, el asunto económico es un factor fundamental, y por eso algunos dicen, pues vamos a dejar que se vote así, porque de hacer que se prolongue este proceso, pues significa mucho más gasto, ¿no? Pues sí, ¿no? Digo, además un desgaste físico, también un desgaste económico en el cual, pues todos los candidatos, ¿no?, que están participando, pues tendrían. Digo, y el hecho de nombrar un interino, pues no es sano, ¿no? Sobre todo porque se ha tratado precisamente de transparentar este proceso. Nosotros hemos tenido aquí a los integrantes de la Junta Electoral, pues creo que hay de parte de ellos la mejor disposición de que este proceso de las elecciones en las agencias o agencias municipales pues sea realmente transparente. ¿Usted lo cree que sea transparente, Rafael Valdera? Pues en lo personal creo que sí, no quiero dudar, no quiero pensar que se esté haciendo algo sucio, pero mucha gente no piensa lo mismo. Mucha gente está pensando que hay un juego sucio, que hay gato encerrado, que hay intenciones de favorecer a determinado candidato. Entonces, yo quisiera salirme de la duda. ¿Cómo saldría usted de la duda? Pues es otra duda que tengo, cómo salir de la duda. Finalmente, sigo como que pensando que es legal y me confundo, ¿no? Porque, bueno, después de ver el argumento, el por qué no usar lista nominal, puedo pensar que va a ser transparente, pero decimos de nuevo, ¿por qué no votar como siempre, no? Ese es ¿cómo se había votado como siempre en otros procesos? Lista nominal, fotografía y nombre de la persona, con domicilio y todo, como todos los procesos electorales, siempre se ha votado así en Allende. Digo, pero la resolución del INE fue clara.
estamos previo a lo que serían prácticamente 3 meses de ese proceso. Ellos argumentan que en base a la ley ellos están impedidos a otorgar el listado nominal precisamente por ese motivo, porque sí. El listado nominal pues debe estar resguardado porque vamos a vivir un proceso federal, como hace rato usted lo mencionaba. Y de también. Los más grandes, ¿no? Ah, claro, porque tendremos cambio de presidente de la República, tendremos cambio de gobernador, tendremos también Cámara Alta en el Senado y por supuesto la Cámara de Diputados. Y entonces toda esta serie de situaciones que conllevan a que pues se garantice primero que nada pues la seguridad del listado nominal para el proceso federal. Así es, sí, yo lo entiendo, perfectamente bien lo entiendo. Hoy vino más fácil incluso la forma de localizar al votante. Estuvimos platicando con los que van a representarme en cada casilla. Y sí se entiende, sí sería menos complicado que el anterior que nos habían propuesto la semana anterior. Pero yo lo entiendo. Efectivamente, pero sigue habiendo dudas a pesar de todo, ¿no? Prácticamente en mi caso podría decir que no, pero la ciudadanía sí la tiene. Y bueno, pero allá en Villa Allende pues toda la gente se conoce, sabe quiénes son, y digo, si yo estoy en una fila y veo de repente a alguien atrás de mí que va a votar y no lo conozco, ni siquiera lo he visto en mi vida, pues digo, ahí yo puedo hacer ese señalamiento que pues, o sea, estará al pendiente. Si tiene un OSR, ver de quién se trata, ¿no? Así es, efectivamente. Por eso en cada casilla ponemos personas que votan en esa misma casilla, para que identifiquen bien a las personas. La mayoría nos conocemos, aunque Villa Allende ya es una población ¿De cuántos grande, habitantes ¿no? estamos hablando? ¿Cuánta gente estaría en el listado nominal de Villa Allende, Rafael? Están arribita de 18,000 personas. Digo, pues no es un número grande, pero ¿no? Sí, digo, sería favorable que se hubiera utilizado el listado nominal, esto vendría a dar una mayor legalidad al proceso, pero desafortunadamente pues no se puede. Esperemos que la gente de Villa Allende lo entienda, y si no lo entiende, pues esperar a ver qué pasa, ¿no? En la elección del domingo. Espero que sea todo tranquilo y en paz, hay que ver los resultados. Vaya, en el caso personal, ¿no? Ahí del equipo, vamos a ser ordenados, vamos a ser disciplinados y tratar de que esto se lleve en paz. ¿Pero hay algún brote, se teme alguna situación, pues, que pueda empañar el proceso? Pues sí, de acuerdo a los rumores que hay, sí hay ese temor, ¿no? De que se violente esta situación. ¿Firmarían ustedes un pacto previo a lo que sería el proceso? Digo, porque el hecho de que se pueda generar alguna situación de violencia en las urnas o de temor, pues la gente lógicamente no estaría pues muy bien interesada en ir a votar, ¿no? Esto también inhibiría la participación, ¿no? Para el domingo. Definitivamente, o sea, la gente pacífica va a decir, yo para qué voy si puedo tener un riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sería muy sano firmar un pacto, ver quiénes están de acuerdo, quiénes no, y pues finalmente sería por mayoría, ¿no? Pero sería muy sano que se firmara. Oiga, ¿y usted cómo ve Villa Allende ahorita? Fuera del proceso electoral, ¿cómo ve usted el desarrollo de esa villa? Villa Allende está muy mal. Allende está en miseria prácticamente, ¿no? Es algo que yo conozco Villa Allende, vendí materiales para construcción y conocí todas las calles, los rincones más escondidos de la villa. Entonces, la conozco de hace muchísimo tiempo, ¿no? Conozco a su gente, he sido contratista, he tenido muchos trabajadores de la villa. Y la verdad que está en un abandono absoluto. Villa Allende está muy mal, mucha inseguridad, falta de servicios, un agua potable que tenemos décadas, es un agua de fango, ¿no? Drenajes inservibles, alumbrado deficiente en las colonias, parecen ranchos abandonados, pero ojalá un rancho donde hay poca gente, es
Son colonias con mucha gente y con mucho riesgo, porque se vuelve oscurísimo Allende, ¿no? Hay problemas de falta de alumbrado. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las calles están inaccesibles en las colonias. Son cosas que tiene muchas deficiencias la villa, ¿no? La gente muy abandonada. ¿Y falta de seguridad, de policía? Mucha falta de seguridad. Asaltos, atracos a pleno día, robo de vehículos, asaltos a ciudadanos, en todo Villa Allende estamos muy mal, definitivamente. Bueno, pues imagínese usted, a pesar de todo esto que don Rafael Valdera nos está comentando, que se vive en Villa Allende, bueno, pues yo creo que los ciudadanos, la gente que vive en ese lugar, pues debe apelar que este proceso pueda realizarse tranquilo, que pueda elegirse realmente a un auténtico representante, ¿no? Que pueda estar con ustedes precisamente de la mano para poder servir y ayudarles a atender todas y cada una de las necesidades. Nosotros vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos, estamos aquí en la entrevista. Hoy nos acompaña Rafael Valdera precisamente a hacer una aclaración en relación a que él no ha renunciado ni ha declinado a favor de ninguno de los candidatos de Villa Allende. Vamos a la pausa, volvemos. Y sobre todo, diviértete, pásatela súper bien en todas las fiestas que tú tengas. Invítame, Fidel Hernández Comediante. Ah, y sobre todo, lo vas a poder disfrutar en YouTube, Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Facebook, Fidel Hernández Comediante. Llámanos y diviértete con nosotros en el 921-27-046-45. Mándame un WhatsApp. Estamos a tus órdenes. ¡Buena vibra! Soy el payaso Larry y estamos listos para ir a tu fiesta. Claro que sí, magia, concursos, sorpresas y mucha alegría. Recuerda, me puedes encontrar en mis redes sociales, en el Facebook como el payaso Larry, en el Instagram como payaso Larry, o mándame un WhatsApp al 921-110-5249 o 921-118-3785. Claro que sí, te llamo. Candela y sabor en esta vaina musical, el poder de los teclados vaya en la parte sensual y femenina, Yelena. Yo te estaré acompañando en redes sociales, mensajes, saludos y felicitaciones, y juntos la pasaremos bien, noche en la vida. Y acompañándome en esta aventura, Pepe Primo. Pues domingo te da una sesión de noticias con buen sentido del humor aquí en Noche de Buena Vibra. ¡Noche de Buena Vibra! Todos los jueves a partir de las 10 de la noche. ¡Los esperamos!
Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Estamos precisamente hoy con el señor Rafael Valderas. Él es candidato a la agencia municipal de Villa Allende. Y hay algunas preguntas de nuestro auditorio, señor Rafael Valderas. La señora Mari Carmen Ferman pregunta si usted anda en campaña. Y por otro lado, el señor Francisco Domínguez pregunta y dice que por qué hasta ahora usted manifiesta, Francisco Vázquez, perdón, por qué hasta ahora usted manifiesta pues esto que se está dando y que se anda en campaña. Bueno, hacemos la aclaración, andar en campaña es precisamente pedir el voto. Aquí más bien se está haciendo una aclaración, se ha pedido, no son tiempos de pedir el voto, porque eso sí sería como infringir la ley, únicamente pues está dando la aclaración. A ver, señor Valderas, platíqueme con respecto a ese tema de por qué hasta ahora, para responder al señor que nos está mandando ese comentario. Claro, claro, claro. Primero, ¿no? Contestando lo anterior, vengo a aclarar, no vengo a pedir nada, no vengo en proselitismo, pero lo otro, ¿por qué hasta ahora? Porque hubo un rumor hace unos días que se agudizó en los últimos 2-3 días. Entonces, pensé que no me iba a afectar y muchos amigos en la calle me paran, oye Rafa, ¿qué pasó? Me dijeron que te vendiste, oye Rafa. Y ya no son 1, 2, ni 10. Es mucha gente que está preguntando lo mismo. Los compañeros taxistas igual, Rafa, ¿qué pasó? La gente en el taxi nos comenta esto, nos dicen esto. Entonces, vi que era emergente hacer esto. De haber sido este comentario anticipado o con fechas más anteriores, pues obviamente lo hubiera aclarado con mucho más tiempo, ¿no? Digo, pero claro, para no sembrar la duda, ¿no? Respecto a la gente que simpatiza con usted, a la gente que lo está apoyando de alguna manera, pero también se ha dado otra serie de situaciones que precisamente lo llevan a hacer esta aclaración, que es el hecho de que estén pintando las bardas que usted utilizó para precisamente promocionarse en su momento. Ese punto, pues, fue algo violatorio también, ¿no? Que aparte es un delito, pero... ¿Usted sabe quién lo hizo? Lamentablemente tenemos por ahí datos de las personas que lo hicieron. Estamos viendo, ¿no? Eso, estoy asesorándome en ese sentido. ¿Cuántas bardas le pintaron? No recuerdo, pero han de haber sido como unas 15, entre 10 y 15 bardas o más o menos así. Entonces, fue muy rápido. Algunos señores preguntaron, oye, ¿por qué están borrando la propaganda de mi amigo? No, es que el señor Valderas quiere las letras más grandes, no le gustó el formato, entonces quiere que esta barda, porque me ofrecieron bardas muy grandes y la plantilla con la que se elaboraron eran letras más o menos chicas, entonces ese fue uno de los argumentos que dijeron y la gente, no, si la va a hacer más grande, mejor. Entonces, digo, por todo eso lleva a pensar precisamente de que todo eso está así como algo que, como una trama, ¿no? El hecho de que primero se hagan este pintado de sus bardas y ahora posteriormente salgan a decir que usted no participa, ¿no? Y es que eso precisamente coincide, bueno, se vende y borra las bardas, pues prácticamente decían sí se vendió, ¿no? Y fue todo lo contrario, fue un acto vandálico el que hicieron, pero bueno, estamos aquí y dando la cara, ¿no? Dando la cara, diciéndole a la ciudadanía que en este servidor no hay ese tipo de arreglos. La familia Valderas Mortera, en serio, que es muy conocida en Villa Allende y muy respetada, o sea, hemos sido gente sana, que tenemos bases y principios de familias sólidas, ¿no? Familias bien conformadas, donde hay oración desde la mañana, hay oraciones para los alimentos y para las noches, porque Dios nos da muchas cosas, más incluso de lo que merecemos, ¿no? Entonces, somos una familia preciosa, muy numerosa, eso sí, somos 10 hermanos, ya todos con familia, ya muchos de ellos son abuelos. Entonces, es una familia muy numerosa y la verdad muy apreciada por la ciudadanía de Villa Allende.
Bueno, pues yo agradezco mucho que haya usted aceptado estar con nosotros, dándole la cara a la gente que ha confiado en usted en Villa Allende y que pues se sumó a su proyecto en su momento, pero que ahora, bueno, era pertinente hacer esa aclaración para que sepan que usted pues todavía está siendo considerado, y además de la serie de situaciones que se han dado, ¿no? ¿Algo más que desee comentar, señor Rafael Vélez? Pues nada más, el agradecimiento sincero por este espacio y pues que sepan, ¿no?, mis vecinos de Villa Allende, que no los traicionaría, que soy una persona íntegra, que de requerir de algo sucio me dedicaría a otras cosas, pero no a traicionar a mi gente, ¿no? Bueno, pues gracias por haber hecho esta aclaración, y sobre todo pues a la gente de Villa Allende, también pues a la autoridad electoral, que por cierto ojalá que mañana podamos tener contacto con ellos muy temprano, previo a lo que será el proceso electoral, para que ellos nos hablen de cuál sería el escenario que se tendría en Villa Allende para este proceso, que nosotros en lo personal creemos que debe ser, y invitamos a toda la gente de Villa Allende a que sea un proceso tranquilo, un proceso democrático, un proceso en el que la gente realmente vaya a participar, para que quien gane sea por una abrumadora votación y no por unos cuantos votos. Yo creo que esto viene a dar y a ser legítimo, que quien gane será pues realmente porque la gente, la población de Villa Allende lo está apoyando. Y que además, bueno, si se da la coacción y compra de votos, que lo eviten precisamente para no seguir cayendo en lo mismo. Porque por eso luego nos quejamos, porque se dan estas situaciones, pero usted decidió por otra gente diferente. Entonces, así es que, bueno, esto es lo que yo digo en lo personal, también en la gente de Mundo Nuevo. Estaremos muy temprano en nuestra información de sábado, dándoles a conocer a ustedes cuál sería el escenario para la elección del domingo allá en la zona de Allende, Mundo Nuevo, y por supuesto las sus agencias municipales. Yo agradezco nuevamente que haya aceptado estar con nosotros al señor Rafael Valderas, aquí hoy en este espacio de la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al auditorio que tiene. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Me despido deseando que tengan una excelente noche. Estuvimos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo los espero mañana sábado en punto a las 7 de la mañana con noticias. Hasta luego.